Segunda de Corintios, vamos a hablar ahí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Esta mañana tuvimos un servicio muy hermoso. Aleluya. Y seguramente que el Señor habló a nuestras vidas, ¿cierto? ¿A cuántos les habló Dios? ¿Y cuántos oyeron la voz de Dios? Bueno, entonces cuando decimos amén, nos estamos comprometiendo con lo que escuchamos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, nada más, hermanos. Y luego, después de que leamos esa escritura, le voy a suplicar que ya no siga leyendo, sino lo lee en su casa. Porque acuérdese que ni aprende aquí, ni aprende en casa, ¿vio? O sea que, mejor dicho, ni aprende de la prédica, ni aprende de lo que está estudiando acá. Así que esto lo lee después en casa, pero estos versículos vamos a leerlos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En lo cual es el Dios de este siglo, diga el Dios de este siglo, ahora diga el poder del Dios de este siglo, diga, ahora diga el Dios de este siglo, ahora diga el poder del Dios de Dios de este siglo, secó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos en las vísperas de una campaña, hermanos, y yo no sé a cuántos les alienta el corazón el saber que vamos a tener una campaña próximamente. Aleluya. Yo espero que no seamos de aquellos cristianos que solamente se avivan en las campañas cuando sabemos que va a venir algún hombre de renombre y entonces nos motivamos, nos animamos. ¿Sabe qué, hermano? La esencia de las campañas no es que va a venir alguien de afuera. La esencia de la campaña es que estamos con la expectativa de que Dios va a obrar milagro. Y el milagro más grande que Dios puede obrar dentro de una campaña es que las vidas se salgan, que conozcan de Dios. Esos son los milagros más grandes. Muchos vienen buscando sanidades físicas. Está bien, hermano, pero no hay nada más grande que la sanidad del alma. No existe más nada. Y al final de la historia, el cuerpo puede ser sanado y es bueno. A nadie nos gusta estar enfermo. No estoy diciendo que está mal que se ore por eso, hermano. Yo sigo creyendo que Dios sigue haciendo milagros. Eso está bien, pero al final del día, el cuerpo lo tenemos que abandonar enfermo o sano, pero lo tenemos que dejar. Pero cuando se nos sana el alma, cuando el Señor nos lava con su sangre preciosa, ahí la historia es completamente diferente. Hermanos, y una de las cosas que el apóstol Pablo tenía en su corazón, y yo creo que era algo que Dios le había puesto a él, es que él estaba interesado que la luz del evangelio, la luz de la palabra que se le había delegado a él, alumbrara y alcanzara a las multitudes de aquella época, como se debiera de ser, que la iglesia de hoy necesita tener ese mismo ánimo, hermano, predicar con ímpetu la palabra del Señor y hablar de las maravillas del poder transformador del mensaje de la cruz del Calvario. Quisiéramos que todo el mundo se convirtiera. Lo anhelamos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué es que la gente no puede entender? ¿Cómo es posible que no entiendan la palabra del Señor? En una ocasión una hermana me decía, pero es que es tan clarita, ¿cómo es posible que no la pueden entender? Bueno, es que están sencillamente secados al entendimiento. Tienen una venda de incredulidad. Tienen ataduras en su corazón. Ciertamente la palabra es simple, la palabra es sencilla. Hasta un niño la puede entender, pero eso es cuando el Espíritu Santo de Dios alumbra el corazón, alumbra el entendimiento para que la persona reconozca cuál es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de alcanzar, hermano.
Pero nos habla que hay una, hay algo que entorpece esto, y es el Dios de este siglo. Yo quiero hablarles un poquito acerca de este Dios. No es, amados hermanos, que queremos ensalzarlo porque él está derrotado, como quiera. Tampoco anhelamos darle ninguna honra, ningún crédito de nada. Mucho menos queremos promoverlo. Pero es necesario que nos enteremos de quién es él, cómo él trabaja, hermanos. Porque a veces nosotros pensamos que Satanás es algún monillo de esos tontos, ignorantes, es un diablillo por ahí que arrastra un rabo y que trae un casco de gallo, otro de burro, y pensamos que le vamos a enseñar la cruz, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos la cruz y pensamos que le vamos a enseñar la cruz y que él va a salir huyendo. Hermanos, Satanás es mucho más poderoso de lo que muchas veces la iglesia sabe de lo que él tiene. Aunque él está derrotado, aunque fue expulsado del reino de los cielos, aunque él sabe su destino final, pero él sigue peleando por la vida. Él odia la imagen de Cristo en el rostro de la creación que ha sido redimida y salvada. Esto es la iglesia de Cristo. Él lo detesta. ¿Usted ha leído el capítulo 28 del libro de Ezequiel? Versículo del 11 al 15. Usted se va a dar cuenta cómo la Biblia describe al Dios de este siglo. La palabra del Señor primeramente dice que era el sello de la perfección. Satanás era un querubín que Dios lo llama, hermano, como el sello de la perfección. No era cualquier ángel, era el sello de la perfección. Es decir, hermano, no había ningún defecto en él, todo estaba consumado. El poder de Dios se reflejaba en la creación de este querubín protector. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que fue acabado en hermosura. Así no dice la Biblia. No vaya a creer que era alguien horrible, como creen, como ahora, ¿verdad? Los griegos nos metieron que tiene unos cuernotes y todo eso. A veces por eso el cristiano no se da cuenta cuando el diablo a veces lo tiene sentado al lado y ni cuenta se da. Porque como está esperando ver, no se vean al lado, hermano, no está al lado, al lado de usted, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios, hermano, que este querubín estuvo en el huerto de Dios. Pero también dice la palabra del Señor que no solamente estuvo en el huerto de Edén, el huerto de Dios. Dice la palabra del Señor que no ha habido, de hecho no ha existido nadie que se vista con más lujos, con más detalles en cuanto a su vestidura que Satanás el día que fue creado. Dice que la mejor música del cielo se preparó para el día de su creación. O sea que Satanás fue hecho, hermano, por la mano, o podemos decir, por el poder creativo de Dios, y lo hizo con una orden en específico. Satanás, su destino no era que iba a ser el enemigo, el diablo, el destructor. Pero él, hermanos, decidió ser así. Siempre han hecho esta pregunta algunas personas. ¿Y si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar? Porque si Dios todo lo sabe, ¿para qué lo hizo? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Y es ahí donde a veces nosotros caemos en necedades. Porque Dios es soberano, hermanos. Él hace como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere, hermano. Pareciera ser que en algún momento de la vida de Job, estando pasando por sus tribulaciones, pareciera ser que la Escritura da a entender como que Job empieza a cuestionar a Dios, empieza a hacerle preguntas de tal magnitud que llega el momento en que Dios le dice:
porque tú me has preguntado y tú quieres que te conteste, lo voy a hacer. Siéntate a ti, siéntate ahí y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí. Y una de las primeras preguntas que le hizo: ¿dónde estabas tú cuando fue creada la tierra? Ella no le supo contestar. Así que esos son misterios que están en la sola potestad de Dios. No vamos a meternos a especulaciones, a decir, bueno, el Señor hizo esto, el Señor. No, hermano, sencillamente Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y como lo haga, Él merece la gloria, Él merece la honra. Él le plació así y le tenemos que dar gloria y honra a Él y nada más. La Biblia nos enseña que a Satanás se le dio el puesto más alto, el privilegio más grande. La Biblia lo describe como el querubín protector. Y estaba pensando, ¿de quién iba a proteger a Dios? ¿O de qué lo iba a proteger? Si Dios no necesita guarulas ni guardaespaldas. Pero nos da a entender claramente que a este querubín se le delegó toda la autoridad de los ministerios que hay en el reino de los cielos, toda la autoridad de los servicios, porque déjeme decirle, en el reino de los cielos también se alaba al Señor, también se cantan alabanzas, también se le da gloria al Señor, también se le da gloria al Señor, también se le da gloria al Señor, y también se le dice santo, 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 y también se hace el servicio. Y no vaya a creer que son como los servicios que hacemos acá. Así que Satanás estaba a cargo de todo eso, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 28 de Ezequiel. Y dice también la palabra del Señor ahí mismo, dice que él estuvo en el santo monte de Dios y dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Es decir, Satanás, hermano, se paseaba dentro de la Shekina de Jehová. No había misterio para él, todo le estaba dado, se le había delegado autoridad, y de hecho la Biblia dice que él era perfecto en todo, hasta pueden alabar al Señor. Aleluya. Dice que era perfecto en todos sus caminos hasta. Y este tiempo de hasta está hablando de un espacio de posiblemente de días, de semanas, de meses, de años, de siglos. Pero en algún momento Satanás hizo una labor, podemos decir, inmaculada en el lugar que Dios lo había puesto, porque dice que era perfecto en todos sus caminos, caminaba bien, no se apartaba a la derecha ni a la izquierda, hasta que dice la Biblia, hasta. Así lo dice la palabra del Señor, hermano. Hasta que se encontró en él maldad. Escuche, ojalá que no me pierda el hilo en esto, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que Satanás, y esto yo siempre se lo estoy diciendo, pensamos que lo vamos a espantar con sácale la lengua al diablo, con que para machacarle la cabeza al diablo, que yo le piso la lengua y darme una vueltecita. No, hermano, no, él no es así. Acuérdese que Dios le dio el grado de perfecto, lo hizo en hermosura. Dios le delegó poder a él, hermano, hasta el día que se halló en él maldad. Y este es el tipo de enemigo al cual enfrenta la iglesia. Este es el tipo de enemigo, hermano, que tiene atado
humilde, que el poder del Evangelio le resplandezca. Este es el enemigo. No es un analfabeto, no es alguien que desconoce los principios de las Escrituras, porque él conoce la palabra. No vaya a creer que Satanás anda jugando, él nunca juega, hermano. Él le tira el sello de Dios a usted y lo aborrece y quisiera destruirlo. No vaya a creer que Satanás lo quiere perdonar, usted que va a tener misericordia, hermano. Satanás no conoce la misericordia. Satanás aborrece a Dios. Satanás aborrece la creación de Dios. Satanás aborrece al mundo. Y si el mundo supiera que al final, si no tiene a Cristo, su paga va a ser la muerte, seguro que se arrepentiría. Y a Satanás le conviene que la gente piense que él es tonto. A Satanás le conviene que la gente piense que él ni existe, que ese es puro cuento. A Satanás le conviene, hermano, todo este tipo de cosas. Le encanta que la gente piense de esa manera. Le encanta que la gente piense que él no es real. Le encanta que la gente le crea a la brujería, a la hechicería. A él le encanta, hermanos, que la gente le crea al santerismo, a las cartas, al horóscopo, a la magia blanca, a la magia negra, no sé cuántas magias. Al diablo le encanta, hermano, que la gente piense que hay una magia buena y hay una magia mala. No es cierto, hermano. Todo esto es fundamento de Satanás. Todas estas son doctrinas satánicas y la iglesia debe de entender que Dios de este mundo tiene poder en contra de aquel que está desprotegido de Cristo. Satanás es la influencia, es la mayor influencia de este mundo, hermano. No es que él gobierne porque sencillamente él quiere gobernar, no. Él es la influencia completa y total en todo lo de esta tierra. Hermano, él influencia en los ideales de los políticos. Él influencia en los ideales de los médicos. Él influencia en la sociedad en la cual hoy estamos viviendo. Él influencia en las opiniones, en las metas, en todo lo que el mundo habla, en el punto de vista de la mayoría de las personas que a lo bueno le llaman malo. Satanás está detrás de ellos. Pues si usted no lo sabe, hermano, también Satanás influencia en las filosofías de este mundo, en la psicología de este mundo. Yo sé que algunos me criticarán por eso, pero es verdad. ¿Por qué usted cree que, hermano, la psicología le dice al ser humano o a los padres no le pegue ninguna nalgada porque ya lo traumó para todos los días de su vida? Eso es antibíblico, hermanos. La Biblia dice lo contrario. Que la bala es para la espalda de los muchachos necios y que le va a quitar la necedad. Ya no voy a hablar de eso porque si no me van a mandar condenar por las vías de internet. Pero meramente que me condenen, esa es la verdad. Amén, aleluya. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Hoy a veces le hablamos a nuestros hijos por la influencia de la sociedad. Ay, si quieres, ay, ya, ya. Ya estamos nosotros, ¿quieres? Ya, ya. Y tanto es así, hermano, a usted le puede causar sonrisa, pero es verdad. Tanto es así. Ándale, come, papito, come. Ya, come, ya. Y se nos hace gracioso y no nos damos cuenta que detrás de esa influencia está Satanás, y la iglesia debe de despertar y decir: voy a orar y voy a reprender a ese demonio.
Por eso no lo reprende. En todo eso influencé a Satanás. En la educación. En el comercio. En los pensamientos de las personas. En las ideas, en las especulaciones. Todo eso influencia a Satanás, aún en las falsas religiones. En eso influencia a Satanás. Poderoso Dios. Nuestro enemigo no es cualquier cosa, hermanos. Él ha peleado muchas veces en contra de Dios y en contra de lo que Dios ha establecido. Su primera derrota la sufrió en el cielo. Cuando se encontró en él maldad, entonces lo expulsaron del cielo. Algunos piensan que Satanás todavía está en el cielo. No, hermanos. Aleluya, santo, gloria a Dios. Satanás ya no tiene entrada en el cielo. Y luego algunos dicen, bueno, y entonces ¿por qué dice que cuando Job se presentó delante de Dios, y usted cree que Dios está chiquito como usted o como yo? ¿Usted cree que Dios necesita el furgón para moverse de un lado a otro? Si Dios está en todo lugar, hermano, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él está en este lugar. No lo vemos, pero su gloria se deja sentir en este lugar. Aleluya. Aleluya. ¿Para qué nos metemos ahí? Es mejor hablar de las derrotas del diablo. Su primera derrota la obtuvo en el cielo, fue expulsado de ahí. Él llegó enfurecido y cuando se forma nuestros padres, hermano, Adán y Eva, hermano, le propina la primera derrota al ser humano, lo derrota usando la serpiente porque dice que lo distrajo a través de la serpiente porque era el animal más astuto. Echemos a pensar, hermano. Era el animal, hermanos, que posiblemente le llamó la atención a Eva. Posiblemente muchas veces la acarició y estuvo ahí porque era la más seductora, la más atractiva, la más atrevida, la más, digamos, inteligente. Y el diablo dijo, esta es la que voy a usar para engañarla. Y ya sabemos que engañó a Eva y engañó a Adán. Santo, aleluya. La segunda batalla de Satanás, o la tercera, la peleó en contra del arcángel Miguel, porque así lo dice Judas 9. ¿Y saben ustedes por qué peleaban? Estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Pero la Biblia dice, hermanos, que Miguel lo derrotó. Escuche cuántas derrotas ha tenido Satanás, pero él no se da por vencido. Luego la Biblia dice, posiblemente en aquella misma época, tuvo una batalla con Job. Lo azotó con todo, hermano. Ya sabemos la historia. Le quitó los hijos, le quitó las riquezas, le quitó su nombre de la buena sociedad. Y aún usó a la mujer para aguijonearlo, para provocarlo a maldecir, que maldijera a Dios, hermano. Y aún con todo, Job se mantuvo callado. Al final de la historia, hermano, Dios bendijo a Job y Dios le dio la derrota a Job porque Satanás no lo pudo vencer. Job era un hombre que de verdad confiaba en Dios. Así debemos de ser los cristianos. Aunque vengan tempestades, aunque vengan tribulaciones, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a socorrer. Aunque las aguas quieran hundir la barca, yo sé que no se va a hundir porque mi Señor viene conmigo. Job lo derrotó. Muchos fueron los rounds que se peleó con él.
Lo tiró ya gozo al piso. Lo dejó solo y abandonado. Pero se mantuvo ahí. No se me duerma todavía, no voy a la mitad. ¿Dónde está para que le echemos agua? La Biblia dice, hermanos, allá en el libro de Daniel, que tuvo otra batalla Satanás ahí, otra vez con el arcángel Miguel, y la batalla era porque no quería que Daniel recibiera la respuesta a sus oraciones. ¿Me estás escuchando, hermano Corvino? Si usted cree que nada más porque oramos ya se nos va a contestar, usted no sabe que Satanás se interpone. No fue un día, no fueron dos días, no fueron tres días las que él estuvo ahí, hermanos, luchando para que Daniel no recibiera la respuesta. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos de entender, que muchas veces nuestras oraciones no es que no hayan llegado a la presencia de Dios, como dicen algunos, o solamente rebotó del techo aquí. No necesariamente, posiblemente la oración llegó delante de la presencia de Dios y la hiciste con todo el corazón, y posiblemente Satanás y sus demonios están interponiendo para que recibas la bendición. Pero hoy te quiero recordar, aunque Satanás se oponga, se hará la voluntad de Dios Todopoderoso. Habrá respuesta de Dios Todopoderoso. No te desesperes, ten paciencia, que Dios está trabajando todavía. Bendito sea el nombre del Señor, que va a tener otro tercer pleito, porque estos son como el Pacquiao y el mexicano Márquez, hermano. Ya te aparecen los Rockies, ¿verdad? Pero van a tener otra pelea. La Biblia dice que van a volver a pelear, y van a pelear, hermano, en los cielos. Pero lo van a volver a derrotar. Ya sabemos que la mayor derrota que Satanás obtuvo en esta tierra, hermano, la recibió de un hombre mortal. La recibió de un hombre que lo llevó a la cruz del Calvario. La recibió de aquel hombre que le traspasó el costado. La recibió de aquel hombre que lo abofetearon. De aquel hombre que lo desfiguraron. Hermano, estoy hablando de Jesús de Nazaret. La mayor victoria que hemos obtenido es a través de Cristo. Y la mayor derrota de Satanás es el triunfo de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, porque Él lo venció, y lo venció para siempre. Ahora solamente estamos esperando el tiempo que la iglesia se cumpla para ser arrebatada y venga la batalla final contra Satanás. Y en esto le quiero hacer conciencia a la iglesia. Vaya conmigo Apocalipsis, porque esto es lo que me inquieta a mí, hermanos. Acuérdese que comenzamos en segunda de Corintios, y Pablo decía: mi evangelio no ha resplandecido, pero en aquellos que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, se les ha cerrado el cerebro. ¿Cómo no piensa que se están destruyendo? El hombre bebe, se droga, golpea a la mujer, la engaña, engaña al marido, engaña a la mujer. Bueno, es bisexual, es de todo, y él cree que está haciendo bien y que esa es vida para él. Santo Dios. Esa no es vida. Esa es perversidad. Así que no se enfoque mucho, hermano, en que ay, el cucú y me dio miedo. Porque hasta en eso él es real. En la mañana creo que estaban hablando, ¿verdad?, de que no se tenga miedo. Pero ¿sabe qué? Sí. Ah, creo que el pastor nos compartía, ¿verdad? ¿Saben qué, hermanos? Aunque no queramos tener miedo, como decía el pastor, sí nos da miedo a veces. Porque esta carne es miedosa.
Yo cada vez que voy a la Ciudad de México, mi hermana tiene una casa de 3 pisos, es un edificio, entonces yo me quedo en el segundo piso con ella. Y entonces en el piso de abajo tiene unos cuartos ahí, y hay un cuarto, hermano, que para mí es como tenebroso. Siempre que paso ahí, se los confieso, como pastor, siento un golpe y siento que la piel se me hace así, ni quisiera pasar por ahí. Pues tengo que pasar por ahí por causas de fuerza mayor. Siempre que voy, hermano, ya estoy pensando en eso. Y en una de esas veces, me agarré mi carne, dije, no, me voy a parar y le voy a gritar al diablo, si no te tengo miedo. Hermanos, hemos trabajado mucho en liberación satánica. ¿Cómo le fue a tener mi hijo? Ni estoy mirando nada, ni nada más, porque esta carne se pone así como piel de gallina. Porque Satanás es real. Y él se encarga de distraer a uno, hermano. Él se encarga de venir a meterte sueño aquí mientras está hablando la palabra. Él se encarga aquí de traerte, te tira el dardo en la mente para que entonces, pues ya no estés pensando en la palabra, estás pensando en otras cosas, menos en lo que se te está mostrando. Porque él sabe que si él, hermano, logra desviarte la atención, él sabe que si logra captar tu mente, entonces vas a estar sentado aquí, vas a ser un número más, pero vas a salir hasta con dolencias. Porque no te estás alimentando. Así que cuando venga el pensamiento que te quiere apartar, dile, ¿sabes qué? Pensamiento, ya sé que eres dardo del diablo, apártate de mí en el nombre de Jesús. Él está derrotado. Amén, aleluya. Pero decía que esto es lo que quiero, hermanos, remarcar, capítulo 20 de Apocalipsis, porque esta es la última batalla de Satanás. Y hoy la quiero hablar con garganta, con propiedad. Esta será la última derrota de Satanás, de él, de sus ángeles, de sus demonios y de todos aquellos desobedientes y rebeldes que han rechazado en la luz y el poder y la autoridad del Evangelio. Estamos ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Mire lo que dice el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de prisión o de su prisión. Verso 8 dice: ¿y saldrá a qué, hermanos? A engañar, no a caseríos, dice, a las naciones. Y mira qué clase de naciones. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, dice, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y luego dice, el número de los cuales es como la arena. O sea, es decir, incontable. Incontable, hermano. Y sigue diciendo, verso 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, de Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y aquí viene la última derrota de Satanás, hermano, en su totalidad profetizada por Dios mismo, dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya no habrá salida, esa será la última batalla de Satanás. Satanás va a ir, hermano, a residir en el lago de fuego juntamente con sus demonios y aquellos también que no estén escritos en el libro de la vida. Pero aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo engañó a los ángeles? ¿Cuáles fueron las estrategias que usó para engañar a los ángeles? Porque los engañó, dice que engañó una tercera parte. Está aquí conmigo, hermano. ¿Cómo va a engañar a las naciones, a las potencias de esos últimos días?
sin entrar en escatología, pero se cree que Gog y Magog es Rusia y China. Quien sea. Porque ahora no viene el caso de discutir estos puntos. Pero deben de ser las potencias del mundo. ¿Cómo los va a engañar? Santo, aleluya. ¿Usted cree que va a ir allí al puerto Cañaveral y usted se va a entrevistar con el director de la NASA y usted le va a meter el dedo en la boca y lo va a engañar? Si esas gentes, hermanos, tienen títulos sobre títulos en tantas cosas, posiblemente ni siquiera tenemos la idea los títulos que estos hombres poseen de sabiduría humana. Santo, aleluya. Nosotros no los podemos engañar. Santo, aleluya. Mire, por ejemplo, usted le dice a uno de ellos que cuando uno muere va directo al cielo, y ellos le van a decir que no es cierto. Santo, aleluya. Porque ellos son gentes que confían en la ciencia. Son gentes que se prepararon para eso. ¿Cómo los va a engañar Satanás? Y no estoy hablando de los jefes de la NASA, estoy hablando de las potencias. Porque todo país tiene hombres capacitados, hermano. ¿Cómo los va a engañar? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Está entendiendo el punto? Nosotros, ¿es que lo vamos a engañar con cualquier cosa a Satanás o que él no nos puede engañar a nosotros? ¿Qué creen? Santo, santo, aleluya, gloria a Dios. Si nada más se disfraza como ángel de luz y a más de uno, el diablo lo puede engañar. Usted no tiene ni la idea, hermanos, de cómo Dios, el diablo, el Dios de este siglo, levanta tanta cosa que las iglesias ahora mismo hay espíritus de adivinación y el cristiano los alaba. O sea que el espíritu de adivinación es algo de Satanás, no es algo de Dios. El Señor me dice que aquí está Margarita Vinaja. Y se levanta la hermana Margarita. ¿Verdad que yo nunca la he visto ni la conozco? ¿Verdad que es la primera vez? ¡Ah, no la conozco! Espíritus de adivinación, y la gente piensa que viene de parte de Dios. ¿Cuál es la esencia del Evangelio, hermanos? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? ¿El hacer show delante de un grupo de personas? La esencia del Evangelio, déjeme decirle, que ni siquiera es, hermano, el ver milagros físicos, literalmente ni siquiera eso es la esencia. Esto es parte de la misericordia de Dios. Pero la esencia del Evangelio es cambiar los corazones de piedra por unos corazones de carne. Hermano, la esencia del Evangelio es hacer mirar a la persona su necesidad de pecador para que se arrepienta y se convierta y se haga, hermano, deje la rebeldía en contra de Dios. Amén. Esa es la esencia del Evangelio. Y al enemigo no se le gana con cualquier cosa, porque dice que va a engañar a las naciones. Tiene que tener estrategias para vencer, hermano, a las naciones. En el cielo engañó a los ángeles que no poseían un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío, que no poseían maldad, hermano, eran ángeles creados perfectos, y Satanás los engañó. Hermano, a los humanos los va a engañar más fácilmente. Lamentablemente hay mucha iglesia engañada, pero hoy el Señor nos da la receta, la técnica, los medios, las bases, los fundamentos para poderlo vencer el día de hoy.
bendito sea el nombre del Señor. Y uno se pregunte cómo yo puedo vencer a Satanás. Usted no se ha preguntado. Bueno, hay tres principios. Por favor, escúchelos. Tres principios. La Biblia no revela más, hermano. Tres nada más. ¿Usted cree que va a derrotar a Satanás cantándole un cántico? Y menos si es tipo banda como los de Mateo, hermano. No, hay tres principios. Aleluya. Porque si no los usamos, entonces estamos siendo derrotados. Y se lo voy a decir con la palabra de Dios. Satanás usa estrategias, hermanos. No te deja dormir toda la noche, te quita el sueño para que te estés durmiendo en el servicio. Es una estrategia de Satanás. Aunque tú no lo veas así, pero de verdad que sí es. A veces te pone algo agradable delante de tus ojos, como le puso a Eva, para destruirte. A veces te dicen, una cervecita no es pecado. Es una, no es ni una. Aleluya. Esa se avienta una. Él usa estrategias muy sutiles. Él sabe maquinar. Acuérdese que él era perfecto. Acuérdese que él se le delegó técnicamente todo el poder del cielo, por decirlo así. Y se engañó a los ángeles y va a engañar a las naciones. Porque se va a dar, hermano, la Biblia no puede mentir. La Biblia se tiene que cumplir. ¿Usted cree que, por ejemplo, mire, si solamente vemos ahora mismo a nuestros gobernantes, usted cree que es el Espíritu Santo que les está mandando a destruir familias? ¿Usted cree que este señor que está en Norcorea, usted cree que Dios lo está dirigiendo a él? O por lo menos lo va a Dios de los ejércitos. No, hermano. El Dios de este siglo sí lo está dirigiendo. ¿Usted cree que el presidente de Siria, hermano, usted cree que es un hombre que le teme a Dios al mandar matar a su propia gente con gases como si fueran ratas? No. Pero ya algunos estarán pensando, ¿cuáles son las estrategias para poder vencer a Satanás? Bueno, es que la Biblia nos las enseña. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren que el Señor de verdad los levante al toque de la trompeta? Ah, bueno, pues entonces vamos a ver si cualificamos. Y si no calificamos, bueno, entonces pues hoy tenemos la oportunidad. Por algo el Señor nos está hablando hoy. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Dice, ay, y tanto que lo he leído. Pues sí, pues lo había leído, pero no le había puesto atención. Dios es bueno. Satanás es malo. Dios es victorioso. Y Satanás está derrotado. Bueno, capítulo 12, estamos ahí, versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Número uno, la sangre del Cordero. Número dos, y de la palabra del testimonio de ellos. Número tres, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué sencillita, ¿verdad? Nadie que no sea lavado con la sangre de Jesús de Nazaret, nadie puede entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no la hereda carne ni sangre. Al reino de los cielos no entra cosa inmunda, hermano. Al reino de los cielos entran aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo nos limpia, nos limpió de todo pecado.
Ni siquiera que usted ayune 10 días a la semana. Sí, yo sé que hay 7 nada más. Aleluya, aleluya, santo, gloria a Dios. Lo que nos lava de nuestros pecados es la sangre de Cristo. Así que el primer paso, hermano, para vencer a Satanás es haber sido lavado con la sangre del Cordero. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Mire, si Satanás, hermano, hubiera entendido la palabra de Dios en los tiempos proféticos antes de matar a Cristo, ni hubiera permitido que la sangre se tirara. Y número dos, y esto es lo terrible, ¿cuántos tenemos testimonio de ser verdaderos redimidos con la sangre de Cristo? ¿Cuántos? Porque si aquí dentro a veces nos cuesta ser, dar testimonio acá dentro, yo me pregunto, y allá afuera, ¿cómo estará su testimonio? ¿Cómo estará nuestro testimonio? Porque supone que si oímos, escuchamos la palabra, entiendo que, hermanos, vamos de menores a mayores, ¿verdad? Si usted está comenzando, no quiera levantar 50 libras, imagínese, pues no va a poder. Imagínese que el hermano Julian se quisiera levantar esa bocina que está ahí, pues nunca, pero no sabe levantar ni siquiera el biberón ahorita, pero déjelo así como come, verán, unos 3, 4 años. Es un proceso de crecimiento, pero es necesario, hermanos, que comencemos a dar buen testimonio, buen ejemplo. Y número 3, ya está ahí, hermano. Quizás esto es lo más difícil para todos. ¿Cuánto menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte, hermano? ¿Cuántos? Porque esto es lo tremendo. Cristo lo dijo claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque no podemos, hermanos, servir a dos señores. Dice, toma su cruz y sígame. Porque esta es la gran verdad. Estar metido los miércoles, los viernes, los domingos en la iglesia, es menospreciar nuestra vida, porque allá afuera hay mucha diversión. Pero nosotros preferimos estar en la casa de Dios. Así que esto no es de andar jugando al cristianito, hermano, esto no es de andar pretendiendo ser cristiano, esto se trata de dar testimonio, esto se trata de ser luz en medio de las tinieblas, esto se trata de hacer morir las obras carnales a través del Espíritu Santo, para que entonces no resplandezca, hermano, la luz de la carne, sino la luz del Espíritu Santo, que no se vea en tinieblas, en nosotros, que se vea la luz del Evangelio, esa luz que de verdad resplandece en el corazón de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. El Evangelio de Cristo ya no está encubierto a los que hoy estamos aquí, y si hubiera alguien que se siente que no ha entendido que es salvación, pues hoy, hermano, podemos orar por usted. Hoy, no mañana, hoy. Así que consideremos cuántos menosprecian su vida hasta la muerte. Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo. Esta noche quiero terminar leyendo el versículo 5 de 2 Corintios 4. Miren lo que dice, y con esto termino. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no estoy predicando doctrina de Bernardo Mateos. Yo no estoy predicando doctrina de asambleas de Dios. Yo no estoy predicando doctrina de la iglesia de Dios, del evangelio completo. No estoy predicando doctrina, hermano, del MI.
No estoy predicando doctrina de Elín. No estoy predicando, estoy predicando la doctrina de Cristo. Los nombres salen siendo seculares. Aquí lo que importa es la palabra del Señor. Y Pablo lo sabía, por eso es que él decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Miren a quién yo predico, y él dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, lo que yo estoy predicando no se trata de mi historia, no se trata de mi triunfo, no se trata de mi padecimiento, se trata de Jesús de Nazaret. Este evangelio produce vida, hermano. Así que si alguno de ustedes lo ha escuchado por mucho tiempo y no se siente seguro de su salvación, saben, hermanos, les voy a decir un comercial ahora y ya terminé, pero este comercial es cuando se paren acá al frente, no digan yo no estoy seguro de mi salvación, porque sabe quién me va a provocar que ya le quite el micrófono. Porque si usted no está seguro de su salvación, es porque no es salvo. No le busque más papas. Yo dije, hermano, que estoy aquí, pero es que yo no sé si soy salvo. O sea, hermano, si usted supiera que yo siento que se me revuelve acá, hermano. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Por qué dudas de tu salvación? El que duda de la salvación, duda del poder de Cristo. El que duda de la salvación, duda del contrato que hizo con Cristo. Jesucristo no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta o se arrepienta. Él dijo, todo el que cree en mí será salvo, y aunque se muera, hallará vida también después. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dudes. Si estás dudando, algo mal hay. Hoy puedes ponerte en cuenta con el Señor. Dice, hermano, es que no estoy seguro, porque hoy me levanté más de una cucarachota, ¿sí? Todo fuera como eso, hermano, mátelas todas. Aleluya. No hay por qué dudar. Porque usted se para acá y dice, es que no estoy seguro de mi salvación. Y parece que estas cosas, hermano, son como maldición. Porque luego se para el otro y dice lo mismo. Y luego se para el otro y dice lo mismo. Se para el otro y dice lo mismo. Y entonces nos convertimos en una iglesia incrédula. Y entonces la sangre de Cristo, ¿qué? Y entonces el sacrificio de Cristo, ¿qué? Y entonces lo que se les ha predicado, ¿qué? No vaya a ser que comenzamos en el espíritu y terminamos en la carne. Pero ¿sabe qué, hermanos? Satanás, nosotros lo vencimos también. ¿Sabe cuándo lo vencimos? Cuando le dijimos a Satanás, no más, ahora voy a recibir a Cristo. Y cuando Cristo, hermano, abrió sus brazos y nos extendió su misericordia, ahí lo derrotamos, ahí lo vencimos, y hoy no somos esclavos más del Dios de este siglo, no somos esclavos más de Satanás, ahora somos esclavos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Denle el aplauso al Señor. Para todos mis hermanos que están ahí en Facebook también, todavía hay oportunidad de salvación de usted. Yo sé que estas palabras siempre procuro decírselas porque sé que están en vivo ya en YouTube, no van a ver más después, pero en los que están en vivo también para usted hay salvación. Y si usted no conoce de Cristo, este es el momento. Así que mandamos saludos a todos los hermanos que están conectados y amigos también. Cristo murió por ustedes.